Este es el resultado de los accidentes que han ocurrido en los últimos tiempos. Parece ser que en lugar de educación vial, empezamos a poner precauciones para los trenes. En tan solo 2 kilómetros, trenes que podrían pasar a 90 kilómetros por hora, lo hacen a 30 por cada paso a nivel que no tiene barreras. Estas son las decisiones que se han tomado últimamente desde Trenes Argentinos.